Y que la mocosa y que la escuincla que no sabe cocinar y que no sé qué. Y... Va a estar interesante mañana la eliminación. Sí. Siento que todo puede pasar y en una de esas... El día de hoy, en la casa de los famosos, Alana menciona que ella no va a cambiar su amistad por Geraldine y Melaza, que se va a mantener tal cual una vez que salgan de la casa, porque son personas que le han caído bastante bien y se ha llevado muy bien con ellos dos, con lo cual Geraldine menciona, a mí me hubiera gustado conocer un poco más a Guti, y menciona lo que es Melaza. Guti allá afuera va a ser mi hermano, igual Carlos, y bueno, lo que es Alana menciona que Guti siempre fue un caballero tan correcto, y menciona a Geraldine que sí, que se quedó con las ganas de conocer más a Guti. Además de esto, lo que es Melaza menciona que va a estar muy interesante la eliminación de mañana, con lo cual menciona a Alana que sí, que en una de esas no se va Pablo, porque Marifili le ha dicho también cosas feas a ella, que era una cochina, que no se lavaba las manos, que incluso pues le insultaba estando con Bebechita y le tiraba con todo Maripili a Lana, donde todas las cámaras lo tienen grabado, así que ellos apuestan porque se vaya Maripili. Sin embargo, sabemos que ahora Maripili ya es top número uno en votaciones. Al contestarle Maripili a Lupillo Rivera, yo no te tengo miedo, hizo que le impulsara más en los porcentajes. Yo te mando a mis abogados a México, y bueno, como puedes ver, sí, Maripili la verdad también está lista, pero el cuarto agua piensa que se podría ir ella. Sin embargo, menciona Alana que en el posicionamiento se quiso poner con Pablo para decir que al inicio pues quizás sí, no se llevaba tan bien con él, pero ahora totalmente tiene pues cierto agrado hacia él, ya que lo ha conocido más, y Melaza menciona que de igual forma, y Pablo dijo que si regresaba va a seguir pues básicamente jugando con ellos. Y bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.